programa Echando las Redes. Muy buenas tardes para todos nuestros amables antividentes, quienes a esta hora de la tarde se conectan con nosotros en nuestro magazine Echando las Redes, un programa de nuestro Seminario Mayor Conciliar San José de Tunja. Estamos en esta primera semana del mes de octubre y ya como lo habíamos mencionado la semana anterior, estamos iniciando esta semana cultural en nuestro Seminario Conciliar de Tunja. Una semana donde la fe y la cultura se unen para evangelizar a las diferentes culturas. Y tomamos en este año la cultura colombiana en sus diferentes facetas. Por eso, desde el pasado lunes hemos iniciado estas jornadas culturales y ya hoy estamos prestos para que a la hora de la tarde estemos en la presentación de la obra de teatro de nuestros compañeros de Propedéutico, pero también es una oportunidad para que como comunidad apoyemos nuestra casa de formación. El día de mañana tendremos la cena pro seminario, una oportunidad para compartir y orar por nuestros benefactores materiales y espirituales. Pues bueno, junto con Julián les damos una fraternal bienvenida a este su programa y esperamos que lo que podamos compartir sea revivir esa cultura del encuentro y revivir la cultura que nos invita el Papa Francisco para que desde allí podamos evangelizar. Bueno, nuevamente bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este su programa Echando las Redes. Le damos gracias a Dios y a ustedes por acompañarnos todos los miércoles a las 4:30 de la tarde. Y bueno, ya con este introductorio que nos da John, pues vamos a seguir comentando acerca de estas jornadas culturales que muestra nuestro seminario conciliar. Es una tradición, digámoslo, porque ya llevamos las 36 semanas culturales, jornadas culturales, de las cuales pues se han venido trabajando diferentes eventos de actuación, de bailes, de danzas, de coros, diferentes actividades que se realizan en esta semana. Entonces, pues, cordialmente invitados. Ya, pues, se han enviado a los seminaristas a diferentes parroquias vendiendo, pues, las boletas para poder ingresar a la clausura, que es la cena pro seminario. Es una cena que busca incentivar la comunidad de nuestro seminario, siendo, pues, el corazón de la diócesis. Busca que todos se acerquen a nosotros y compartan con nosotros por un momentico, porque muchísimas veces dicen es que el seminario es el corazón de la diócesis, pero no sabemos a veces dónde se encuentra, dónde se ubica o cómo es el seminario. Entonces es más que todo para incentivar en comunidad a todos y cada uno de nosotros. Entonces por eso son jornadas culturales de la fe y de la evangelización. Entonces pues cordialmente invitados a compartir esta experiencia tan bonita que se va a vivir en el seminario. Bueno, hoy también tenemos que recordar que el pasado 30 de septiembre, sábado, estuvimos viviendo un elemento o un acontecimiento mejor nacional, que fue esta elección de Monseñor Luis José Rueda Aparicio como Cardenal de Colombia. Recordemos que es uno de los cardenales jóvenes que puede participar en el cónclave, en el próximo cónclave que elegirá al nuevo sumo pontífice. Y entonces es una bendición de Dios tener un cardenal de este estilo, un hombre sencillo, un hombre que tiene una espiritualidad muy profunda, pero que sobre todo es un hombre muy pastoralista. Uno se da cuenta de la vida de Monseñor Luis José y no es un hombre que haya tenido una gran trayectoria académica, pero a nivel espiritual, a nivel pastoral, es un hombre muy cercano, muy dócil, muy humilde. Y bueno, ahí estamos viendo en pantalla esa recepción de su cardenalato el pasado sábado. Vemos ahí donde el Santo Padre pues le está entregando el anillo cardenalicio, le está entregando el birrete y le está entregando pues la bula que lo certifica como cardenal de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Y bueno, es una bendición de Dios tener un cardenal en Colombia, un cardenal joven, si no estoy mal tiene 61 años, pues tiene todavía aproximadamente 29 años que pueden transcurrir para poder participar en un cónclave o en dos o en tres cónclaves, bueno, lo que Dios así quiera, y también puede ser elegido sumo pontífice, pues quien quita que
lo sea, pues es un acontecimiento que como a Colombia nos une y nos une de verdad como iglesia. Y también hay otro acontecimiento que quiero resaltar a esta hora del programa y es también lo que vivimos el pasado jueves en la ciudad de Chiquinquirá. Estuvimos participando como diócesis mariana de Colombia en los 50 años de vida sacerdotal de Monseñor Luis Felipe Sánchez Aponte, mi obispo. Estuvimos allí celebrando la Eucaristía en la Basílica de Nuestra Señora, encomendando pues su ministerio, su trabajo pastoral. Recordar que él ya tiene 76 años de vida, que ya ha pasado su carta de renuncia, como lo pide el derecho canónico, pero pues que se está a la espera de su santidad el Papa Francisco, que sea aceptada. Pero bueno, mientras tanto agradecemos a Dios por su bondad, por su servicio, por su cercanía, por prestar este servicio a la diócesis mariana de Colombia. Y después pues tuvimos un compartir muy fraterno con él en Villa de Leyva, donde pudimos dar gracias a Dios, ya después de haber compartido el pan de la vida, celebrar también allí con el pan material y con las personas que lo acompañamos en esta celebración de sus 50 años de vida sacerdotal. Es algo muy bonito que se manifieste pues ese compartir como comunidad, como diócesis, con ese obispo que ustedes tienen, y pues encomendémoslo en nuestra oración a ese pastor que pues guió esa iglesia particular de Chiquinquirá. Pues ya con el tiempo Dios permita, le acepten la renuncia del Papa, que el Papa Francisco se la acepte. Bueno, por otra parte, pues ahí como acabamos de mencionar, Monseñor José Luis Rueda Aparicio, quien fue aceptado para cardenal, pasado sábado, pues ya recibió ese cardenalato en el Colegio Cardenalicio para que él pueda participar en el cónclave. Entonces podemos ver que aparece como de color rojo, ¿no? Entonces a veces nosotros vemos que los obispos son como de color morado, se visten de color morado, y los cardenales de color rojo. ¿Qué significa eso? Cardenal pues representa herida, herida viene de herida, y por eso son de color rojo, pues porque se manifiesta así. Entonces es importante que nosotros pues conozcamos eso. Bueno, ahora vamos a un corte de mensajes de interés y ya regresamos para comentarles acerca de estas jornadas culturales. Estás viendo Echando las Redes, miércoles 4 y 30 pm, repetición sábado y domingo 4 y 30 pm. ¿Qué tal mi gente de Tele Santiago? Muy pero muy buenas noches, un placer estar con Noches de Serenata. Los invito viernes 7 de la noche, sábado 7 de la noche, domingo 7 de la noche, para que toda la gente vea la calidad de artistas que se traen a este programa, artistas, videos y todo lo relacionado con el arte musical. Bienvenidos a Noches de Serenata. Como líder mundial de la transformación ecológica, Veolia trabaja para cumplir los retos de la acción climática. Somos el aliado de la industria para lograr sus compromisos de descarbonización, brindando soluciones para la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero de sus operaciones, buscando la transición energética a energías renovables a través de residuos, brindando soluciones para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de sus operaciones a través de la eficiencia energética de sus operaciones, disminuyendo las emisiones en su cadena de producción, brindando soluciones para la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero de sus operaciones que no se pueden mitigar a través de proyectos certificados aplicables a oferta de bonos de carbono. Contamos con los recursos humanos, técnicos y financieros para que logren cumplir sus metas, como también con las herramientas que les permitan actualizar y verificar su inventario de gases efecto invernadero. En Veolia estamos convencidos de que la transformación está en nuestras manos y somos optimistas en que lograremos un futuro sostenible para todos. Thank you.
¿Sabe usted cuáles son las fechas importantes del calendario electoral? Aquí le contamos. El próximo 29 de septiembre vence el plazo de modificación de candidaturas revocadas por causas constitucionales o legales e inhabilidad. El 6 de octubre es la fecha para la selección de delegados del Consejo Nacional Electoral. El 14 de octubre es la fecha límite para la realización del sorteo y publicación de listas de jurados de votación. El 27 de octubre es el día en el que vence el plazo para la postulación de testigos electorales. Y el 29 de octubre es la gran fiesta democrática en el país. Estás viendo Echando las Redes, miércoles 4 y 30 p.m., repetición sábado y domingo 4 y 30 p.m. Bueno, y continuamos en nuestro magazine a esta hora de la tarde. Queremos hacer una cordial invitación a todos. Estamos participando de estas jornadas culturales que iniciaron el pasado lunes, pero también queremos invitarlos a adquirir este bono que tenemos aquí. Todavía hay suficientes quienes quieran poder tener acceso a la cena proseminario, pues este bono tiene un costo de 20 mil pesos que ustedes pueden adquirir, que ustedes pueden tratar de compartir con nosotros para poder participar de esta cena proseminario. Entonces tiene dos boletas aquí al lado, en la cual con una entran a la cena y con la otra tienen la posibilidad de participar de las diferentes premiaciones que se tienen. Entonces tiene un costo de 20 mil pesos. Las personas que quieran colaborarnos, pues el día de mañana o pueden pasar hoy o antes de la cena, pues los pueden adquirir para poder entrar. Y también pues tiene una particularidad que ya a la conclusión de este año 2023, pues nos presenta ya el calendario del próximo año 2024, que usted lo puede llevar a su casa para estar enterado de las próximas fechas de este año que ya se nos está avecinando. Estamos ya en esta primera semana del mes de octubre y ya los días del año están contaditos. Por eso pues también los invitamos a apoyar a nuestro seminario, y qué bonito con este bono que nuestros compañeros de último año pues han organizado para esta cena proseminario, este evento que busca llegar al corazón de los benefactores para seguir colaborando en nuestra casa de formación y seguir de esta manera arreglando nuestras instalaciones y bueno, haciendo varias cositas importantes en la parte locativa que son muy necesarias. Pues les agradecemos a todos su colaboración, a quienes en las distintas parroquias de Chiquinquirá, de Garagoa, de Duitama Sogamoso, de la Arquidiócesis de Tunja, pues han recibido, nos han comprado los bonos, pues muchas gracias, y podrán participar también de la premiación y de la cena proseminario. De verdad les agradecemos en nombre de todos nuestros compañeros, de nuestros padres formadores, por su generosidad con nuestro Seminario Conciliar de Tunja. Y bueno, ya les decía, John, pueden adquirirlo, de pronto si algunos no lo tienen todavía, pueden adquirirlo, pueden venir completamente tranquilos a la cena. Habrán vendiendo ahí en la entrada para que ustedes puedan comprar y adquirir esa entrada. Entonces no hay ningún problema. Ahora pues vamos con el video. Sí. Con el video, sí señor. Entonces pues vamos a presentarles ahora la programación de cómo va a ser ese día para que ustedes tengan presente. Bueno, es de toda la semana, las jornadas culturales, lunes, martes, miércoles y jueves, para que ustedes tengan presente. Entonces nuestro subprefecto nos va a comentar sobre ello. El Seminario Conciliar de Tunja abre sus puertas a las 36 Jornadas Culturales y de Evangelización. Un encuentro donde la alegría del Evangelio revive la cultura. Del 2 al 5 de octubre tendremos actos litúrgicos, música, danza, deporte, teatro, cena proseminario y mucho más.
Anímate, ven y disfruta de una experiencia de fe y cultura. Recuerda, la alegría del Evangelio revive la cultura. 36 Jornadas Culturales y de Evangelización, Seminario Conciliar de Tunja 2023. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Bueno, y ahí tenemos este video promocional que anda rondando ya por las redes sociales de nuestro seminario a través de la página web www.seminarioconciliardetunja.org. Allí también pueden encontrar la programación, también la pueden encontrar en Seminario Conciliar Tunja en YouTube, Seminario Conciliar Tunja en Facebook, Seminario Conciliar Tunja en Instagram. Y allí también pueden seguirnos y ver las diferentes los diferentes eventos que se van teniendo a lo largo de esta semana. Pues también queremos contarles que la semana pasada se vivió el campeonato de fútbol interdiocesano. Las diócesis participantes, pues Garagoa, Duitama Sogamoso, Chiquinquirá, la arquidiócesis de Tunja, el seminario como equipo anfitrión y el grupo apostólico Lazos de Amor Mariano, que se vincularon para unir una tarde de fútbol el pasado miércoles, hoy hace 8 días, y bueno, en el día de hoy hemos vivido la final, estamos viviendo mejor la final a esta sí. hora, estamos viviendo la final del campeonato que se está viviendo entre el seminario como equipo anfitrión y el grupo apostólico Lazos de Amor Mariano. Pero desde ya hacemos una invitación, o mejor, a todas las personas para que quienes están viendo a esta hora el programa, pues vengan acá al seminario, que a esta hora se está llevando a cabo este evento de la final del campeonato de fútbol. Pero queremos agradecer a las diócesis de Garagoa, a su obispo Monseñor Julio, a la diócesis de Duitama Sogamoso y a su administrador apostólico, Oscar Iván el Padre Oscar. Queremos agradecer a la diócesis de Chiquinquirá y a su obispo Monseñor Luis Felipe, a la arquidiócesis de Tunja, a su obispo Monseñor Gabriel Ángel, al equipo del Seminario Conciliar de Tunja, liderados por el Padre Néstor Torres, y también al equipo de Lazos de Amor Mariano, liderados allí pues por sus cabezas de grupo, y también allí por el Padre Elfi Bernal, que es su director espiritual. Bueno, agradecemos a todos, porque lo que buscamos es llevar la palabra de Dios, no simplemente evangelizar desde el contexto meramente parroquial, sino también evangelizar desde el deporte, desde la música, desde la ciencia, desde la danza, desde el arte, desde la misma conciencia de sentirnos boyacenses, el Evangelio se inculturiza, el Evangelio llega allí. Por eso es una oportunidad para estar todos congregados. Y bueno, el día de mañana pues tenemos un evento especial, la cena proseminario, pero antes de ello, a las 4 de la tarde, tenemos el Rosario Misionero. Estamos en el mes de las misiones que hemos iniciado el pasado domingo, y pues tenemos el Rosario Misionero dirigido por el subequipo de misiones del seminario, donde se vinculan los diferentes grupos apostólicos, pero todas las personas que nos están viendo a esta hora de la tarde se pueden vincular en el Santo Rosario. Y también la cordial invitación a la Sagrada Eucaristía 5:30 de la tarde, que se tendrá por nuestros benefactores materiales y espirituales, y la gran cena proseminario y la premiación de los diferentes momentos que tendremos en esta cena, que es tradicional. Son las 36 Jornadas Culturales y de Evangelización. Por eso es una invitación a seguir reviviendo la cultura, esa cultura del encuentro que el Papa Francisco nos invita a tener. Entonces, cordialmente invitados, quiero que pues aprovechemos
cada uno de estos días. De pronto, pues el seminario siempre ha pensado en cada uno de ustedes, por eso se van a realizar estas jornadas culturales hacia las horas de la tarde, para que ustedes aprovechen después de que salgan del colegio, de la universidad, del trabajo, para que aprovechen y vengan y compartan con nosotros pues estos momentos de alegría, de cultura, de fe, para que comprendamos lo que realmente se vive en nuestro seminario. Entonces, pues es cordialmente invitados con mucho cariño y pues esperemos que todo se viva de la mejor manera. Son experiencias que pues vamos a compartir. Cada uno de ustedes tendrá, pues de pronto la mayoría de familiares vienen con los grupos de sus hijos, con las danzas, en los coros. Y pues hay otro que pues nos mencionaba anteriormente nuestro compañero subprefecto, es que es una tradición también la obra de teatro. Entonces siempre los compañeros que ingresan a primer año siempre realizan una obra de teatro. El año pasado pues se vivió porque eran solo tres jóvenes, entonces se vinculó con los otros dos cursos que hay, pero este año sí, como hay bastantes, entonces aprovecharon para hacer esa obra de teatro. Entonces es como una tradición también para que nosotros vengamos y miremos cómo se va a realizar. Entonces, cordialmente invitados. Bueno, y a lo largo de esta semana cultural hemos tenido, pues el pasado lunes, tuvimos el acto inaugural, nos acompañó a las 7 de la noche el concierto de la banda sinfónica del Colegio Salesiano acá de la ciudad de Tunja. Agradecemos a su director, agradecemos al padre rector de este colegio por participar de este evento. También el día de ayer pues tuvimos el tradicional Festival Departamental de Coros. Dentro de ellos pues nos acompañan diferentes coros, por recordar uno, la Coral de Boyacá, la Coral del Seminario, que es la anfitriona, yo hago parte de ella. Y bueno, pues son experiencias que unen la evangelización, la Coral de la Arquidiócesis de Tunja, los que participan de la Escuela de Arte, que también se vinculan. Tuvimos un tema para cantarlo, tanto la Coral del Seminario como la Coral de la Arquidiócesis de Tunja simultáneamente. Pues es una oportunidad bonita porque nos unimos tanto el seminario como la arquidiócesis en estos eventos. Y pues tuvimos a las 7 de la noche el encuentro de danza folclórica y contemporánea. Pues bueno, gratitud a estos grupos que han venido. Sabemos que este grupo pues ha venido desde Duitama a participar de estas danzas, y bueno, es una oportunidad bonita, les agradecemos infinitamente. Y pues en el día de hoy, ya lo mencionaba Julián, estamos ya en la final del campeonato de fútbol interdiocesano, ya lo hemos mencionado, entre Lazos de Amor Mariano y nuestro equipo anfitrión, el Seminario Conciliar de Tunja, que el año pasado también fueron los ganadores. Pues esperamos que sí, ahorita también nos den esa grata sorpresa. Y a las 7 de la noche pues tendremos la famosa obra de teatro que este año tiene como título Sin Escoba No Hay Paraíso. Pues bueno, los esperamos a vivir este encuentro, y mañana a las 4 de la tarde el Rosario Misionero, 5 y 30 de la tarde, solemne Eucaristía por nuestros benefactores materiales y espirituales, presidida por Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, y a las 6 y 30 de la tarde la cena proseminario. Es una oportunidad para unirnos en estos eventos que nuestro seminario nos presenta para vivir la cultura y de esta manera pues llegar al corazón de todas las personas. Pues bueno, vamos a unos mensajes breves de interés y ya regresamos con ustedes. Estás viendo Echando las Redes, miércoles 4 y 30 p.m., repetición sábado y domingo 4 y 30 p.m. ¿Qué tal mi gente de Tele Santiago? Muy pero muy buenas noches. Un placer estar con Noches de Serenata. Los invito viernes 7 de la noche, sábado 7 de la noche, domingo 7 de la noche, para que toda la gente vea la calidad de artistas que se traen a este programa. Artistas, videos y todo lo relacionado con el arte musical. Bienvenidos a Noches de Serenata.
Nos unimos a la nueva forma de ver televisión en Colombia, gratis y con contenido de alta definición, la TDT Televisión Digital Terrestre. Nuestra señal se encuentra en la zona centro del departamento y para tenerla en tu televisor es muy fácil. Solo sigue estas instrucciones. Debes comprar un codificador TDT. Lo debes instalar al televisor de la misma manera que se instala un DVD y se conecta también la antena. Con el mando o control en el menú Búsqueda Automática de Canales y con el escaneado correspondiente se sintoniza el canal Tele Santiago. En televisores actuales, el sistema TDT ya se encuentra incorporado. Solo debes comprar e instalar una antena en el puerto DTV. Se realiza la búsqueda. Y así de fácil, puedes disfrutar del canal. Sigue esta guía y conéctate con nuestro canal totalmente gratis. Tele Santiago. Juntos llevamos la imagen del amor a través de la televisión de nuestra tierra. Estás viendo Echando las Redes. Miércoles 4 y 30 p.m. Repetición, sábado y domingo 4 y 30 p.m. Bueno, ya llegamos al momento triste de nuestro programa, entonces nos despedimos y pues los invitamos a participar de nuestras jornadas culturales. Dios los bendiga, chao chao, y les mostramos a continuación nuevamente el video. El Seminario Conciliar de Tunja abre sus puertas a las 36 Jornadas Culturales y de Evangelización. Un encuentro donde la alegría del Evangelio revive la cultura. Del 2 al 5 de octubre tendremos actos litúrgicos, música, danza, deporte, teatro, cena proseminario y mucho más. Anímate, ven y disfruta de una experiencia de fe y cultura. Recuerda, la alegría del Evangelio revive la cultura. 36 Jornadas Culturales y de Evangelización, Seminario Conciliar de Tunja 2023. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Echando las redes.